Ah, recuerdos, recuerdos. Quiero ver si este es el control. Escuchando el start. Nada, nada, nada. ¿Qué tal si es el otro control? No sé. Es que no sé cuál es cuál. No sé si es el. No sé cuál es cuál. No sé, voy a puchar uno. Ah, pues ya sé cuál. Ah, pues sí, era el que había agarrado de primero. Vamos a probar. Vamos a probar. Ah, el control de Play 2 es mucho más pequeño. Me siento más cómodo con el de GameCube. Pero no sé, es bastante ligero, más ligero el de Play 2, pero es más cómodo el de GameCube. Una partida. Sí, porque no tengo nada en esta memoria de Play 2. Se está creando la partida, el plato de juego y todo eso. Solo para que lo vean. Voy a hacer un video, tal vez lo parta en pedacitos, solamente es una prueba. Con esta nueva captura. Con este estoy jugando con. O sea, estoy viendo las cosas en mi monitor del televisor. De la computadora, no estoy viendo las cosas en el televisor. En el televisor. Ah, no extraiga la memory card de la. Sí. Se tarda un poquito. Ahí está. Aquí está uno. Ahí está, ya está. Ya me lo voy a hacer. Ah, no puedo saltármela. No puedo. Me he pasado la vida buscando ¡No! respuestas que mi padre y sus antepasados no pudieron encontrar. ¡No! ¡No! ¡Toda la intro! ¡No! Precursor. ¿Por qué crearon los enormes monolitos que ensucian nuestro planeta? Porque son gays. ¿Pudieron dominar el eco, la energía vital del mundo? Con ¿Y por toallas qué sanitarias. Se con alas. Ah, por. He preguntado contaminación ambiental. Pero ellas no lo recuerdan. Son sordas, obviamente. Se lo han preguntado a las piedras, pero ellas. Las piedras no ven, se imbécil, como. ¿Cómo se van a acordar? Las piedras se acuerdan. Eso es un imbécil, como darle abrazo a las piedras. Cada o sea, hueso de mi cuerpo me deberías estar en un asilo. Ahí está ese gato dando vueltas. Inconsciente de su destino. A quien no le interesa averiguar la verdad. Y que rechaza mi guía. ¿Y por qué iba él a escuchar al viejo Samos el sabio de todas formas? Daxter. Me pregunto cómo se luciría Daxter si no lo hubieran transformado en esa ardilla estúpida. Ya de adulto, igual que Jack. Jack se hizo todo musculoso y bien macho. Y Daxter se le ha hecho todo freak estúpido. Y por el final, Daxter se ha hecho a Tess. O sea, qué suerte, Daxter. Puedo puchar. ¿Con qué botón le doy para? Desobediencia. Yeah, Jack, el amiguete verde nos dijo que no viniésemos por aquí. Se ve muy oscuro, se nota. Es que los tonos claros y los tonos oscuros tienen un desmadre en esta cosa. Pero igual no se ve tan mal. Si ustedes ven la camisa de Jack y que dicen brilla mucho, brilla, así es, en el televisor así se ve. Las voces de estos personajes se oyen mucho mejor en inglés. Porque tiene un como eco, es la voz de este tipo. Se le hubieran dejado ese eco, porque se oía mucho más malévolo que así. Ocupaos bien de aquellos que se despisten. Yo siempre que había esta tipa de pequeño nomás le miraba las boobies. Solo eso sí, porque era divertido. No era divertido, era otra cosa. Es el típico imbécil. Oh, creo que voy a explorar por ahí a ver si encuentro a alguien. Porque es divertido explorar. ¿Pero qué hacemos aquí, Jack? Este sitio me asusta. Anda. Maldita porquería precursor. ¡Ay! ¿Qué es eso oscuro que rezuma? No parece muy amistoso. Voy a poner pausa aquí para cortar después. Bueno, voy a dejar la cutscene que siga. Después voy a cortar cuando empiece ya el gameplay del juego y todo, ¿ok? Ok, gracias a Dios. Pausa o algo así. Las esferas de precursor y las baterías, tanto como cualquiera, pero si te digo la verdad, debieron de ser unos pringados. Vaya, ¿cómo has hecho eso? Ya creo que tenemos problemas. ¡Socorro! ¡Chico! ¡Eso ha dolido! Te dije que no teníamos que haber venido. ¿Habías oído? ¿Qué? Vale. Estoy bien. Estoy bien.
años queréis vosotros dos? ¡Estábamos! ¡No sigas! En lugar de seguir mi consejo, fuisteis a trastear al único sitio en el que os dije que no entrarais. La isla de Misty. Bueno, sí, y... Y tú, Daxter, al final te diste un baño que te hacía falta, pero en una bañera rebosante de eco oscuro. ¡Mira, Gualete! ¿Vas a seguir rezongando o me vas a ayudar a salir de este lío? Voy a seguir rezongando, porque en mi docta opinión este cambio es más bien una mejora. Aunque quisiera, no podría ayudarte. ¿Qué? Solo hay una persona que ha estudiado el tema del eco oscuro el tiempo necesario como para poder devolverte a tu estado anterior. Golasheron el sabio. Pero vive lejos en el norte, muy lejos en el norte. Hace años que nadie ha hablado con él. Os teletransportaría allí, pero tampoco puedo hacerlo. Ninguno de los tres sabios que guardan las otras puertas ha visto adecuado activar su lado desde hace tiempo. La otra única manera de ir al norte es atravesando el desfiladero del fuego, pero su suelo volcánico es tan caliente que funde el metal. No podéis caminar encima. Pero podríais volar encima. Si tuvieseis un Zumar con escudo térmico, da la casualidad de que estoy trabajando en eso ahora mismo. Solo necesito 20 baterías que le den la energía para resistir el calor del desfiladero. ¿Verdad, papá? Sí, quiera, podría funcionar. Pero ¿de dónde van a sacar un chico y un bicho 20 baterías? De los aldeanos. La mayoría tiene una batería o dos guardadas en alguna parte. Y si no quieren daroslas por las buenas, sobornadles con unas cuantas esferas de precursor y ya veréis cómo os las dan. Y estoy segura de que habrá más por esas tierras salvajes, esperando a que las encuentre un bravo aventurero. Por lo menos tenemos al bravo aventurero. ¿Bravo aventurero? Vosotros dos no podríais encontrar la salida de la aldea sin entrenamiento. Antes de nada, atravesad la puerta transportadora y practicad un poco en la roca del geyser. No iremos a encontrar más eco oscuro de ese, ¿verdad? Porque no me gustaría caerme de nuevo dentro y convertirme en ti. ¡Meteos ahí antes de que os conviertan en alfalfa! Y aquí estoy ya yo otra vez. No me fui por mucho tiempo. Mejor que nada, hay que... Chévere. No podréis regresar a través de la puerta transportadora hasta que no hayáis encontrado las cuatro baterías de esta isla. Ahí está. Ok, las este cuatro baterías. Es un comunicador. Con él, mi padre y yo podremos aconsejaros en cualquier momento durante vuestra aventura. Qué bien, gracias. Voy a bajarle algo de volumen al juego. El agua aquí se ve fea, pero... De todas maneras, nunca hay que hacer misiones en el agua, así que eso no importa, pero todo lo demás, las gráficas de este juego en particular son bastante buenas. Por cierto, no sé si han visto, si han notado, aquí no puedo ver nada. Okay. Esos símbolos, en realidad, sí forman palabras reales. Estas cosas con forma de huevo que flotan son esferas de precursor. Entonces, ahí, en la página oficial del juego uno podía ver el abecedario de esos símbolos y traducir lo que decían. Las esferas estas dicen N-Dog, que es siglas de... aquí estoy sintiendo un retraso ya, en serio. Que significan Naughty Dog, que es la empresa que hizo el juego. Que también fueron los que hicieron a Ratchet & Clank y a Crash Bandicoot, por cierto. Esto, o sea, todos son de esta misma empresa. El artefacto precursor más importante que podéis encontrar. Tenéis que recoger 20 como estas, y así podré hacer que funcione el escudo térmico de vuestro Zoomer antigravitatorio. Sí. Ay. Este es slow motion. Y ahí siempre vamos a ver a Daxter hacer bailecitos geniales. Es algo que solamente salió en este juego, ya en los siguientes lo quitaron, lo cual fue una lástima. Y esperen, que yo no le puse esta. Está algo. No entendí que. No lo vi. Y una mosca. ¿Habéis encontrado una de mis moscas exploradoras? Envié 7 a cada zona para que buscaran baterías. Pero los lurkers deben de haberlas capturado a todas. Sí, los lurkers. Los lurkers son feos. No me acuerdo si había algo aquí. No, nada. No voy a agarrar la siguiente batería o algo así. Después voy a terminar el video. ¿Entiendes? Este es a cover. Bueno, no es ningún crossplay, solo es un gameplay. A prueba para ver cómo es. Eso es eco azul. Sí, ay, pero no puedo saltármelo. La energía del movimiento. El
te permitirá correr más rápido, romper cajas e incluso activar algunos artefactos precursor cuando te acerques. Algo así como una batería, vamos a hacer. O sea, pero batería de las nuestras, no de las de ellos. Agarro uno y todo se me va a acercar, inclusive los otros ecos azules. Y las cajas se van a romper solas. Fíjate, ¿ven? Como cada racimo de eco azul que recoges hace que aumente el tiempo durante el que puedes utilizar su poder. Sí, ese es el tutorial. Vale, ahí terminó. Esta es una puerta, bueno, recurso. Bueno, solo podrás abrirla, pausa un momentito. Si te aproximas a ella mientras emites con tu cuerpo eco azul. Yo volví. Ok, lo que hay que hacer aquí es ir hacia adelante. Aquí hay un respirador de eco azul. ¡Sí! ¡Ya sé! ¿Estás concentrado que en los racimos flotantes? Este respiradero os proporcionará una carga completa de eco azul que podréis utilizar durante el máximo de tiempo. Estoy usando el programa que traía de la Easy Cup. No es que... no es que... ¿cómo se llama? Esté utilizando cosas como Virtual Dub y eso, aunque seguramente si lo hiciera el video quedaría mejor. Esta batería. ¡Yeah! Más baile, genial. Yeah. Buen trabajo. Yeah. El eco azul ha hecho que la puerta se abra. No. El eco azul podrás insuflar energía en todo tipo de artefactos precursos. Insuflar energía. Inactivos durante años. Estos son como tambores. Me gusta que el primer juego es así todo, de que una, ¿entienden? Civilización antigua. Incluso en el 2 todavía, solo que todavía más, digamos, modernizado, podríamos decir. Pero ya el 3 ya fue un poquito menos. El 4 no sé. Esas bolitas verdes de energía del suelo son una clase de eco. No. Si recoges 50 bolitas verdes de eco, una grande y verde, tienes una vida. Aumentarás tu nivel de salud. No, mentira. No nos dan nada estos tíos. Son demasiado tacaños. Ahí están. Hay un slow motion tal. Pero igual no es mucho. Ahorita ya tengo el máximo de eco verde que puedo cargar. Puedes saltar una vez y cuando estés en el aire hacerlo de nuevo para llegar a los salientes que estén más altos. No, no me he fijado. ¿De veras? ¿Qué es este otro? Ya casi terminamos este pedacito, voy a dejar ahí el video después de terminar esta pequeña sección del juego. Voy como el tutorial y eso es todo. Lo agarramos y nos vamos aquí. Y de ahí saltamos hasta... ¡ah! Y bien, nos lastimamos y perdimos esos 50 extra. Ahora podemos escucharlo. No, ¿por qué no? Me faltó uno, ¿o qué? Aquí está. Ah, no, esperen, este es otro lugar, ¿o qué? No, pero se ve diferente, como en la tarde. Ah, se me había olvidado que en este juego transcurre día y noche. ¿Entienden? Transcurre día y noche. Entonces si está mucho tiempo va a anochecer. Y así. El otro ya que... mis dos Jack favoritos son el este y el 2. El 3 ya casi no, pero también es bueno. El 4 nunca lo he jugado. El X lo jugué, es de carreras, es bueno. Daxter que salió para PSP, no lo he jugado. Bueno, sí lo he jugado, un poquito. Necesito subir, güey, subir. Ok, ya vi cómo es. Tengo que llevar este eco ahí abajo. Creo que si me golpean pierdo el eco. Oye, ah, sí se pierde. Tengo que llegar con energía, supongo. Ah, bueno, aquí lo voy a dejar, eso es todo, ok. Nos vemos la próxima en otra cosa, ok. Adiós, bye.